Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal de fin de semana? ¿Todo bien? Un poquito con gripe, pero ahí vamos. Ah, pero ahí como que eso es, se ha puesto de moda usted, porque a varios he visto así. Quizás los cambios de clima, ¿verdad? Posiblemente, aunque sí ya me duró, ya Ah, de casi verdad. 2 semanas. No, pero sí está tomando algo. Es Sí, sí estoy tomando medicina. bastante, bastante ya. Tiene que cuidarse de las mojadas, pues, porque las mojadas son malas, dicen, las primeras lluvias. Sí. Bueno, vamos a ver si van llegando los demás. Vamos a ir ahora finalizando lo de los, bueno, la parte que nos habíamos quedado, que era esta, ¿verdad? La de los formularios. Este formulario que lo estábamos haciendo ya con con los controles, y que teníamos todos estos, hemos estado trabajando solamente con este tipo de controles. Después vamos a seguir con nosotros. Tienen ahí a la mano ustedes el archivo este. Solo quiero ver hasta dónde fue que llegamos, porque no recuerdo qué parte de esta fue la que ya hicimos y qué es la que ya no hemos hecho. No sé si alguien por ahí lo tiene que lo pueda compartir. No te amo. Yo me quedé un poquito atrasada cuando de la fórmula. Ah, vaya, por eso es que quería saber cuál fue la última que hicimos, porque, bueno, vamos a ver, me ayudan ustedes acá, yo lo voy a poner acá, porque eso es lo que no recuerdo hasta dónde lo hicimos. No sé si hasta ahí quedó lo que ustedes tenían, o le habíamos hecho algo más. Yo no estuve el viernes de enero, tuve que salir del país, entonces no sé por dónde van. Vaya, ok, no hay problema. Ya vamos a ver si le ayudamos. No sé si alguien tiene ahí el archivo hasta donde llegó para que se lo pueda pasar ahí a don Ricardo. Quiero ver si tengo por acá. Vamos a ver si le puedo pasar este. ¿A dónde le sale mejor que que se lo envíe al chat de acá del Zoom o al WhatsApp? Al WhatsApp, porque ahí lo descargo de un solo y lo pongo ahí en el Excel. Excelente, vaya, ahorita voy a ver si se lo envío. Vaya, permíteme Gracias. un segundito. Ah, vamos a ver. Vaya, lo que más me tarda es encontrar el grupo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya, ahí se lo mando. Ese que está ahí, el que acabo de mandar, es tal y como yo lo tengo ahorita acá. Ay, usted me dice, porfa. Ah, Drive, lo quiere Milton. Vaya, ahorita lo mando. Milton, permítame un segundito. Vamos a ver. Vaya, usted vaya viéndolo ahí, me avisa. En lo que vaya explicando nuevamente, retomando algunas cosas, me avisa qué parte es la que se me ha quedado o no entiende. Bueno, no es que se me ha quedado porque no logró estar, ¿verdad? Pero lo que no entienda me avisa. Solo voy a poner en el Drive esto. Denme un chancecito que ahorita lo pongo. Ahí me repite la fórmula para precio. Ah, claro, ahorita lo vamos a hacer. Ahorita lo hacemos. Quiero ver, solo voy a poner el archivo acá en el Drive. Vaya, ahí lo acabo de poner, se llama, así como lo están viendo ustedes. Formulario con control de formulario 01. Vaya, solo me confirman cuando lo abran. Y debería de ser este que ustedes tienen acá.
Milton, ahí me confirma también, por cuando ya lo tenga. Ok, excelente. Vale, don Ricardo ya lo tiene también, ¿verdad? Vale, rapidito vamos a Ya, hacer un... gracias. Va, va, ok. Rapidito vamos a hacer esto. Solo para recortar algunos y ahí este don Ricardo va a tener que ver el reforzarlo con el video porque sí es. Es largo por todo esto lo que tengo, lo que hay que explicarles. Me voy a concentrar más en las fórmulas ahorita para que después ya usted trate de ver si lo logra hacer, porque después nos vamos a pasar ya a los formularios, pero ya a nivel de ¿cómo se llama? De programación, ya no con estos controles, que estamos trabajando con estos controles de formularios, los formales que tenemos acá. Pero vamos a trabajar con los de los ActiveX, que ese ya es desde el, ¿cómo se llama? De VBA, ya con código de programación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer después. Ok. Okay, no hay problema, no hay problema. Vale, okay. Gracias. Aquí primero el producto. El producto ya vimos ahí que podíamos aplicarlo porque en la página, perdón, en la hoja 12, donde tenemos toda esa información, ¿verdad? Aquí está todo el producto, que es parte, en realidad, esto de acá y esto de acá es lo que hemos utilizado, porque lo demás solo ha sido como referencia, que aquí también lo tenemos. Luego veníamos acá, la parte del precio, nos acordamos y decíamos que esto era igual al índice, ¿verdad? La matriz, como ya le habíamos puesto el nombre de producto a esta parte de acá, todo esto, de nada más el producto hasta el proyector con los 750, ese le hemos llamado producto, entonces ahí le dijimos que iba a ser eso, producto, eso que tenemos ahí. El número de fila, como le estamos haciendo referencia a esto, también que ya lo habíamos visto la vez anterior. Y por último, la columna que dijimos que era la 2. Y ahí teníamos, nos da el precio de cada producto, ¿verdad? Según lo vamos cambiando. Luego tenemos la cantidad, también esta ya está, y las zonas que son con las que se iban a trabajar. Esto ya está. Solo faltaban las fórmulas acá. Nos quedamos en las fórmulas, estas, si no me equivoco, si no, me acuerdan ustedes. El subtotal de aquí iba a ser igual, esto iba a ser igual. Ah, antes. Todo esto de acá ya lo tienen ustedes. ¿O faltó algo de todo esto? ¿Ustedes me confirman? ¿De dónde salió todo esto y esto, esto y esto? Si ya lo tienen. Sí, lo Sí, tenemos. eso sí, ok, gracias. Va, entonces no hay problema. Aquí vamos a ver que esto va a ser igual al producto. Aquí hay que tener cuidado porque tenemos dos. El producto que le pusimos como nombre a la asignación que hicimos a las celdas, en este caso nada más es esto y esto es lo que vamos a hacer para lograr sacar acá el subtotal, que es el precio que tenemos, precio unitario por la cantidad que estamos poniendo acá. ¿Ves? Ya tenemos eso. Ok, las extras, los costos extras que son de esto que pusimos acá, solo va a ser igual a la suma. ¿Dónde tenemos los extras? Aquí está todo esto. Hacemos la selección de todo esto porque ahí es donde hemos puesto cada uno de los valores que necesitamos y ahí vamos a tener. Aquí solo vamos poniéndole el chequecito para ver el de seguro que teníamos el de $4, ¿verdad? Si se da el seguro, instalación $10, envío 4 y promocional $2. Y si se va marcando cada uno, entonces ahí me va sumando todos los costos extras que se van a tener para eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Me dicen si se me han quedado en una de estas fórmulas que acabo de hacer. Solo son dos las que acabo de hacer, porque esta sí ya la teníamos, la del índice. ¿Sí? Vale. Ok, el envío que va a ser igual, donde tenemos el envío, aquí tendríamos que hacer una, ¿qué? Una, ¿qué? Una función que vamos a anidarla para poder hacer
esto, lo del envío, porque como en el envío va a depender esto, ¿verdad? Esto que tenemos acá. De ahí es donde va a depender eso. Pero eso es por la zona. Que cuando nosotros, por ejemplo, le ponemos acá zona centro, aquí esto me cambió, ¿eh? Esto le está haciendo referencia. Es con este valor que vamos a trabajar. La zona centro es el 1. El almacén de oriente, 2. Occidente, 3. Y esto que tenemos acá nada más se nos está sirviendo como referencia. Cuando sean de la zona o de del almacén del centro, este va a tener cero costo de envío. Si fuera almacén de oriente, este va a tener $8 en el costo del envío. Y acá vamos viendo que sí, se va pasando, ¿verdad? Aquí tenemos centro, es el 1 que corresponde a este del centro. 2, que es oriente, aquí me cambió 2 y aquí pasa también 2 y tenemos que es el de $8 el costo. Y por último, occidente, aquí cambia 3 y aquí tenemos que hacer referencia a los $4, que ese va a ser el costo por el envío. Ok, vamos entonces ahora. Empecemos. Aquí vamos a tener que utilizar la función de condicional, ¿sí? Vamos con la condición. ¿Cuál va a ser nuestra primera condición acá? Nuestro primer criterio para trabajar, porque vamos a tener que anidarlo. El primer criterio, bueno, primero que tenemos que ver lo de la zona. ¿La zona dónde está? Aquí. A este valor que está en esta celda es la que vamos a hacer referencia. Me dicen, porfa, si se han quedado para esperarlos. Hago referencia a esta celda y le voy a decir, si esto es igual a 1, que es la primera opción que se tiene cuando es del almacén del centro, entonces le voy a decir, como acá estamos viendo que en el costo de envío para la zona centro es de 0, entonces venimos y consultamos, ¿eso esto igual a 1? Nuestra condición, ¿verdad? Nuestro valor verdadero, ¿cuál va a ser? Si eso se cumple, va a ser 0, o sea, hay cero costos, no hay nada. Coma. Nuestro valor falso, ¿cuál va a ser? Vamos a anidar aquel sí y vamos nuevamente a consultar si el valor que tenemos acá es igual a 2. Esa sería nuestra segunda condición, ya la anidada, ¿verdad? Si eso se cumple, ¿a cuánto equivale el costo? A 8. Entonces nuestro valor verdadero va a ser 8. Cierro mi valor verdadero, se abre mi valor falso, ¿cuál va a ser? Como no es zona centro, no es zona oriente, entonces por lógica solo me queda occidente. Entonces acá nuestro costo va a ser de $4 por el envío. Cerramos la primera función, que es la anidada, cerramos la segunda función, que es la principal, y ahí tenemos. El envío es de $4 si está en el almacén de occidente, si el envío es para occidente, si es para oriente sería de $8, ahí está. Y si es en el centro, entonces tiene $0, tiene cero costo. ¿Ok? Ahí tenemos ya eso. ¿Bien hasta acá? Ok. Por si se me han quedado, si me van quedando, me voy a poner acá y le voy a poner la fórmula. Bueno, desde acá le voy a poner la fórmula. Eso es para esta. Eso es para esta. Vamos a ponerla de acá. Y ahí están las otras. Ahí me faltan las otras que todavía no lo hemos hecho. Ya no va nada. Ok, entonces aquí está para obtener el precio utilizando la función índice, luego el subtotal que estamos utilizando el producto, que es precio por cantidad, luego la otra que estamos utilizando una lógica condicional que estamos evaluando, que de acuerdo a la zona que se esté dando, entonces así va a ser el costo que se va a tener. Si es centro, occidente u oriente. Vale, hasta ahí vamos. Entonces, lo demás ya solo falta que decir. Ya tenemos ahí el subtotal, aquí sería el subtotal menos el descuento, ¿verdad? Aquí hay que aplicar el subtotal menos el descuento. ¿Ok? Entonces, ¿eso a qué sería igual? Esto va a ser igual
a la suma de todo esto, del subtotal, de los extras y el envío. Ahí estamos tomando eso, pero usted puede ahí ver ahí en el momento cuando se vaya a hacer ya en la vida real qué es lo que le va a aplicar, porque no le vamos a aplicar al envío, ¿verdad? Ni a los extras. Le vamos a aplicarle, quiere aplicarle solo el subtotal, entonces aplicamos solo el subtotal. De hecho, así tendría que ser y las extras son diferentes, igual que el envío. Entonces, si lo ponemos de esa manera, sería, no necesitaríamos ni hacerle la suma, sino que solo le vamos a decir que va a ser el subtotal. Bueno, tenemos que sumar después lo demás. Menos este subtotal multiplicado por esta cantidad, que es el descuento. Y ese es el descuento que tendríamos. Pero este descuento lo tendríamos que sumarle después, más, le podríamos poner este más este. Si no, le ponemos ahí que va a ser la suma de todo esto. Yo lo estoy haciendo así para irme paso a paso. Por jerarquía ya sabemos que eso va a aplicarse así. El 13% del IVA, entonces esto va a ser igual al subdescuento que tengo acá, multiplicado por el 13%. Ahí está. Para que el total ya solo sea igual a la suma de esto que tenemos acá. Y le aplicamos esto y ahí tenemos. Ese sería ya el total. ¿Qué se nos ha quedado acá? Ah, solamente el logo que habíamos puesto y el nombre, ¿verdad? Que le habíamos puesto ahí, almacén El Buen Amigo. Vamos a ver, vamos a aplicarle este, el Word Art, almacén El Buen Amigo. Vamos a cambiarle acá solo para que me quepa. Vamos a ver. Ahí se va, creo que comience. Y vamos a ver si le ponemos otro tipo de letra. Ahí vean ustedes cuál tienen, qué letra le quieren poner. Vale. Todavía me aguanto un poquito más pequeña. Ahí está. Ya después solo el logo. Ahí vamos a ver si tengo alguna imagen por acá. Vamos a esto, lo vamos a poner. Nada que ver con el almacén, pero bueno, ahí lo que queríamos era poner algo. Y ahí tenemos. Ya está listo. Y luego, después de todo esto que hemos hecho, entonces ya solo venimos, seleccionamos esto y lo coloreamos acá. Ahí le que quede de blanco para no que no se vea. O que sabemos que estamos haciendo uso de alguna de las celdas que están acá para poder hacer el cambio de todo esto. ¿Da? Para que, perdón, así cuando se haga la selección de las extras que se van a tener, automáticamente me tiene que ir sumando esto. Una es las extras y las otras es la forma de pago. En el caso de la forma de pago, aquí lo que va a hacer es que va a restar este, ¿verdad? El descuento que se está dando según la forma de pago que se tenga. Crédito va a ser el 5%, PayPal el 10% y el contado el 15%. Y ahí está lo que nos está dando. El envío también, aquí está el otro. Cuando cambiamos ahí la zona que se va a hacer el envío, entonces me va a aplicar también el costo por el envío. Y ahí estaríamos prácticamente terminando esto. Esto es lo que les había dicho, las fórmulas nada más que son las que hemos utilizado para todo ese formulario. Ok. Me dicen en qué parte si se me quedaron para repetirlo o si no, les ayudo a ustedes, ya que lo están haciendo, si quieren me comparten para yo apoyarles. Lo ideal sería mejor que lo hiciera ahí en su pantalla para ver directamente a usted que le quede ya trabajando todo. Usted me dice.
Si no, al menos póngame aquí en el chat si lo están haciendo y póngame cuánto tiempo necesitan para terminar de hacerlo, lo que lo están haciendo. Así para saber de qué están trabajando en eso y no adelantarme. ¿Podría colocar el descuento, por favor? ¿Cómo la coloca? ¿Es este de acá? Ah, vaya, pero voy a, permítame. Voy a volver a poner esto. Aquí está el de descuento, que también es otra animación ahí que tengo, dependiendo del tipo de pago que sea, ¿verdad? Ah, es que esta no la hice, esta ya la habíamos hecho. Este nada más es una condicional también, donde estamos viendo acá. Dependiendo de la zona donde se esté dando, esto tiene que ver con este. Esta celda tiene el valor directo con lo que está acá. Es la que está enlazada con esto. De acuerdo a donde se dé, uno va a tener cero costo. Dos va a tener $8 de costo de envío. Y si es tres, va a tener cuatro. Entonces aquí lo tenemos, ¿ve? Ahí tenemos la condicional. La condición va a ser si esto es uno. Este va a tener el. Ah, no, ese es, esta es la del perdón. Esa es la de la de forma de pago, perdón. Esa es la de forma de pago. El del envío es esto, el del costo. Aquí tenemos el del pago. Si es uno, va a tener el 5%. ¿Sí? Si esto es uno, 5%, se aplica el 5%. Pero ahí solo vamos a poner el porcentaje, no va a ser ninguna operación, porque la operación se hace en esta parte de acá. Si eso no se cumple, anidamos la otra, sí. Y le decimos, si es 2 a 6, aquí hacemos la otra condición. Si esto, el valor que está aquí, es igual a 2, entonces se aplica el 10%. Por lógica, no queda otra más que sea el 15%. Entonces se aplica como valor falso el 15%. Cerramos la función que está anidada y pues la función principal, y ahí tenemos. Tendrían que ustedes ver que sea funcional todo. O sea, cualquier cambio que se haga acá, debería de hacerse automáticamente todo. Cambiamos acá el producto. Cualquiera que se ponga debería de tener el valor que es. Cambiamos la cantidad, debería de cambiar acá. Es esta cantidad aquí que vamos cambiando, eso se refleja aquí en el subtotal. Ahí es donde se va viendo. El precio, no, ¿verdad? Ese ya está dado, ese no, no cambia, ese ya aplicamos la fórmula ahí. Lo que tiene que cambiar también es esto, la zona a donde está el envío. Centro, no tiene costo. Oriente, ahí tiene los $8. Occidente, ahí tiene los $4. Y luego las extras, cada extra que vayamos anotando acá, que vayamos dándole chequecito, me lo tiene que ir sumando. Si no tenemos ningún extra, tendría que quedar cero, que es lo que tenemos ahí. Ya con las extras que vayamos nosotros asignando, entonces me va sumando. Y por último, la forma de pago. La forma de pago, lo que me va a cambiar en la forma de pago es el porcentaje. Es lo único que va a cambiar el porcentaje acá. Eso. Ya después el cálculo viene acá en esta fórmula que dejamos aquí establecida. Ya de ahí, esta es una fórmula sencilla, simple. Solo es para obtener el IVA. Igual esta es una fórmula ahí utilizando la función. ¿A quién de ustedes les funcionó ya todo, que les esté funcionando?
A mí no me sale, pero lo de la fórmula del descuento, no sé por qué, y lo he copiado tal y como usted lo colocó. ¿Puedo verlo, Miguel? Sí. Va. Veamos, pues, cómo está la cuestión ahí. Va, quiero verla. Vámonos, solamente haga, suba un poquito más, porfa, porque quiero ver más arriba. Ok, vaya, deme el escape, porfa, quiero ver algo antes de verlo conmigo. Cámbieme la forma de pago, porfa. No, la forma de pago, cámbiela ya en el formulario, en el formulario. Pásese a PayPal. Perdón, sí, la forma de pago, porque ahorita no tiene crédito, pásese a PayPal. Ahí está el problema, que no está cambiando. Pues sí cambió, quiero ver, no lo vi, vuelvo. Ahí sí, ah, pues sí, está cambiando. Pásese a 2, a 1, 1, 2, PayPal 2, promocional 3. Ok, estamos bien. Hoy sí, vámonos a la fórmula. Vaya. Si P5, ajá, es igual a 1, ahí estamos. Es que está 1, ese es 1. Póngase en la fórmula. Usted le ha puesto 1.5. Si es igual a 1, ahí va el separador de argumentos. Y usted le ha puesto 0.5. Así. Exacto, es el 5%, ¿verdad? Si es el 1, páselo ahora. Si no, va a averiguar si es 2, es el 10 y último queda. Ok, ahí está. Solo aplíquele el formato de porcentaje. Ah, okay, hoy sí, gracias. Cámbielo ahí solo para ver, pásese a crédito, tendría que quedar 5. Ajá. PayPal 10 y el otro. Y ahí solo quítele los decimales si quiere, bájale los decimales o lo deja uno o lo deja entero, como usted quiera. École. Ahí está. Vaya, hoy solo haga el del. Quiero ver el de las extras. Ah, 4. Ahí todos los tiene activados, ¿verdad? Son 22, sí, 18, son 20, cabal, exacto, ahí estamos bien. Cámbieme ahora en la zona. Oriente está 8, ok. Y occidente tendría que ser 4. Esa es la zona centro, almacén centro y almacén occidente. Ok, ahí está el 4. Ahí está. Va, hoy solo le falta sacar el total. Ya tiene el IVA también, así es que solo le falta aplicar el total. Y el total explica. Es al subdescuento. Ya al que tiene el subtotal con el descuento aplicado sería los 144. A ese tiene que sumarle el 18, los 1872, porque eso se le aplicó al subdescuento, ¿verdad? Sé que sería este Más más el IVA. más los 1872. Así. Sí, ¿sabes? Y hoy solo la última que me faltó ver allá es cámbienme la cantidad. Ahí está, y va cambiando. Okay, Ahí está. gracias. Ok. ¿Quién más? A mí se me ayuda a recordarme sobre la forma de pago en el formulario, porque no pude copiar ahí la fórmula para que me cambie el porcentaje. La forma, ah, vaya, ok. Ponga. Puede compartir, ¿verdad? No, pero es que ya estoy desde el Ah, teléfono. vaya, vaya, Tengo la ahorita. computadora, lo voy haciendo, pero no estoy conectado al Vaya, teléfono. ahorita, solo me avisa usted si es este. Este que estoy acá de descuento. No. No. No, la forma de pago. No, en el cuadro arriba, donde dice forma de pago. Ah, esto. Sí, ajá. Ah, ok. Lo que pasa es que aquí, digamos, la forma de pago, cada uno de estos, como ya son los controles que tenemos, le damos el formato de. Se posiciona menú contextual a esto y le damos formato de control. La vinculación que la va a hacer lo tiene que hacer a esa celda que está ahí. Tanto este como este como este, los tres van a estar vinculados acá, a donde dice pago, porque ahí está en la celda con la que vamos a trabajar para poder hacer
esta fórmula que tenemos aquí. Okay, sí, ya lo entendí. Vaya, ya se acordó. Es lo mismo sucede con, quiero ver cuál otro fue el que utilizamos, el del producto. El del producto es lo mismo, es a esta se hace la asignación de esta para poder que vaya cambiando, y esto es lo que hace que me vaya diciendo aquí en qué fila se encuentra. Y este valor es el que utilizamos después para aplicar el del índice y para buscar el precio que se tiene. ¿Qué más? Si ustedes ven, este formulario es súper sencillo y solo es cuestión de recordar cuáles son las asignaciones que van a hacer. Y todos los controles de este formulario los manejamos acá, en este, insertar, y ahí están, controles de formulario. Estos son los que hemos estado utilizando, ¿ves? Los que están acá. Cuando ya tenemos nosotros esto, ya solo venimos y... Sí, hay que tener en algunos casos el cuidado acá como para poder seleccionarlo, ¿verdad? Aquí de darle siempre sobre esto, sobre el control, darle menú contextual, y entonces ya aquí ya puede ver el formato de control. Entonces aquí le dice, en el caso de este que pusimos, ahí los valores, que también los vamos cambiando de acuerdo como usted quiera. Creo que dejamos este 50, creo que fue el valor máximo. Y el valor inicial que dejamos fue 1, o sea que siempre haya uno, por lo menos uno, pero usted también puede cambiarlo si usted lo quiera. En este, aquí lo que hicimos fue el otro control de formulario que tenemos acá, que es el de el cuadro combinado. Utilizamos también la casilla, que son los checkbox que tenemos acá. La otra fue este, el del botón de opciones que tenemos, que son diferentes, ¿verdad? En este grupo, y para hacer eso lo pusimos en este grupo. Ya vamos a ver después cuando estemos trabajando con los formularios, pero directamente aplicando los controles de ActiveX ya ya el lenguaje de programación, que me cambian las propiedades, y ahí va a ser diferente la manera como vamos a ir a trabajarla y cómo también ir haciendo o aplicando cada una de estas. Aunque tenemos acá, si ustedes ven, los botones son parecidos, ¿verdad? Por ejemplo, este que tenemos, botón de comando, que es parecido a este. Aquí está el otro también, cuadro combinado, o sea, se llama igual, pero y hace casi lo mismo, solo que acá que estamos utilizando los controles desde la hoja, lo estamos aplicando directamente aquí en la hoja. Allá no, va a haber un poco diferente las cosas. Ok, ¿quién más se me ha quedado por ahí? La idea es que cuando ustedes hacen un formulario o hicieron un formulario como este, no nos va a afectar a nosotros, o no debería de afectarnos que la información esté acá. Usted la podría también tener en otra hoja, o la puede tener más abajo, más a un lado. Al final, en un formulario, lo único que va haciendo es que se va llenando. Pues, de todos modos, siempre va a tener que hacer una protección de la hoja, y usted asignar, por ejemplo, cuáles son los únicos espacios o las únicas celdas que va a poderse trabajar, a las que pueden acceder, porque eso sí tiene que hacerlo, por fuerza tiene que hacerlo. Así usted un formulario como esto no lo va a dejar así a que venga alguien y le cambie lo que quiera, no, tiene que proteger la hoja y solo habilitar las celdas que el usuario puede cambiar y decirle, mire, solo esto es lo que puede mover. ¿Va a cambiar la fórmula aquí? No, no está activo. No la deja activo porque eso debe quedar protegido para no hacer ningún cambio en eso. Igual a todas las demás fórmulas. Porque todo va a quedar automático y lo único que va a poder hacer son estos cambios que hemos visto acá. Lo único de ahí, nada más. De hecho, ni siquiera puede usted dejar que se active cualquier celda. No, solamente eso. De ahí que no pueda posicionarse en ninguna celda más que en las que deben de ser. Bueno, me dicen, pasamos a lo otro, o están todavía trabajando con esto. Ustedes me dicen.
La otra hoja, les decía yo, en la otra hoja está, aquí más que todo la utilizábamos como referencia a esta. Las que sí se utilizaron fueron estas, y quiero ver si esta, no me acuerdo si esta lo tuvo. Ah, que fue el lugar, el que se aplicó el lugar también. De ahí solo estas como referencia nada más. Estas sí estuvieron asignadas, tienen nombre asignado. Sobre todo esta, la del producto, pues porque es para aplicarle de un solo la función del índice y poder buscar. Que haga la búsqueda de acuerdo a lo que tenemos acá. ¿Seguimos o los espero? Yo estoy listo para continuar. No se lo. Gracias, Miguel. Vamos a ver aquí. Sí, vaya, gracias. Ok, vaya. Si lo van a guardar, guárdenlo entonces. Vamos ahora a trabajar ya en una nueva hoja, en un nuevo libro. Vamos a ver. Ok, abran entonces un nuevo libro donde vamos a trabajar. Okay. Este libro, este sí lo vamos a guardar con formato de macro, ¿verdad? Para que puedan, como no vamos, quiero ver cuánto tenemos de tiempo, es poco tiempo lo que nos queda, así que no va a ser mucho lo que podemos hacer, pero por lo menos vamos a dar el primer paso de ver cómo hacer, cómo crear los formularios. Entonces, va a llegar un punto en donde vamos a crear formularios y desde aquí vamos a crear un botón para poderlo llamar también. Pero lo podemos trabajar desde allá, desde el lenguaje de programación de VBA. Vamos a ver, le voy a copiar acá para ver si logramos hacer algo como esto, ¿verdad? Un cuadro como esto. Esa es la idea. Y vemos así. Si ustedes ven, tienen algo parecido, algo similar a lo que ya habíamos estado haciendo, pero hoy lo vamos a hacer de la otra manera. Ya con código de programación. Ok. Vamos a irnos primero al programador y nos vamos a Visual Basic. Como está vacío, no tenemos nada, entonces eso debería de estar limpio ahí. No deberíamos de tener nada, ¿verdad? Estamos a cero con todo. Ya ustedes, bueno, si cerraron el otro archivo, ¿verdad? No sé si lo cerraron. Si no, ahí les va a aparecer, perdón. De hecho, a ustedes les va a aparecer siempre, si es un libro nuevo que tienen, aquel porque ya tenía el nombre, si ya lo tienen todavía abierto, entonces le va a aparecer ahí. En este caso, como es un libro nuevo que tengo y solo ese tengo abierto, entonces tengo libro 1 y ahí es donde ya me aparece el nombre del libro 1. Okay. Bueno, aquí vamos entonces y comencemos a hacer, a trabajar el formulario. Nos vamos a ir acá a insertar y le vamos a dar el user form que tenemos acá. Vamos a moverlo un poquito para acá y eso lo vamos a ir adecuando según lo vayamos trabajando. Vamos a ver, vamos a hacer algunas cosas antes de hacer ya algo mucho más, un poquito más complejo. Vamos a empezar a ver y a conocer las herramientas que tenemos aquí para trabajar. Si ven ustedes, esto lo podemos darle medida, así o podemos hacerlo más grande, más pequeño, de acuerdo a lo que usted vaya a hacer, ya qué formulario vamos a tener. Pero ahorita, como va a ser algo pequeño, vamos a dejarlo en ese tamaño, más o menos, ahí para ver. Acá, al lado izquierdo, van a ver que se abrió una como carpetita que dice formularios. Y dentro de esos formularios se van a ir dejando todos los formularios que usted va a ir creando. O sea, no significa que solamente uno puede ser varios formularios. En este caso nos aparece uno, que dice User Form 1. Ya le vamos a dar nombre también. Entonces, a la derecha aquí también le aparece esta parte de acá, que son las propiedades de todo eso. ¿Qué más puede haber? Si este, por ejemplo, este cuadro no le apareciera, van a ver que en la parte superior donde tenemos todos estas opciones,
Aquí aparece este que dice cuadro de herramientas. Usted le da clic y ahí le va a aparecer. Miren que ahí están las herramientas, todos los, ¿cómo se llama? Las opciones que utilizamos allá en la hoja del libro, ahí donde estábamos trabajando anteriormente, aquí me aparecen también. Porque este cuadro de herramientas es como con los ActiveX que aquí me aparecen. Entonces, tengo estos controles para poder trabajar y para poder utilizarlos aquí en esta parte. Empecemos por cambiarle el nombre. Yo puedo aquí cambiarme directamente a la hoja de Excel y vean que no necesito ni cerrar allá la interfaz de Visual Basic, sino que aquí puedo cambiarme en cualquier momento las dos pantallas. Entonces aquí le vamos a cambiar a este el nombre. Aquí me aparece User Form. Así como hemos estado trabajando en otras, lo podemos dejar espacio. Entonces le vamos a poner acá Formulario 1. Formulario 1. Y me va a cambiar este cuadro que está acá y me aparece el nombre que le acabo de generar. Y van a ver ustedes que ya no aparece User Form, sino que Formulario 1, que es el que se le acaba de asignar en este momento. Eso va a estar aquí, ¿ve? En las propiedades. Me va diciendo alguien si se me queda, porfa, para orientarlo, si se ha quedado. Luego tenemos esta otra parte donde también dice User Form 1. Entonces aquí vamos a irnos al caption. Esto que tiene acá, ¿ve? Dice User Form. Le vamos a poner mi guión bajo, primer guión bajo, formulario. Sí. Vean ahí, nos podemos navegar acá y ya me quedó el nombre. Ahí lo tenemos. Me aparece el libro 1, que es el que tengo abierto, formulario 1, que es el nombre que se le asignó, que ya le acabo de asignar, y luego acá el formulario como tal, que se llama mi primer formulario, ese que tengo ahí. ¿Ok? Ya tenemos eso. Miren que aquí aparece como una cuadrícula. Estas son como guías que tenemos para hacer más fácil el ir implementando los controles ahí. Entonces, empecemos con este. Vamos a poner el de etiqueta, el label que tenemos acá. Le damos clic y dibujamos ahí más o menos. Ahí esto. Ahí el cálculo. Y le va a aparecer label 1. Le aparece porque es la primera etiqueta que tiene. Le da un clic, no le da doble clic, solo le da un clic y ya va a entrar en modo edición. Entonces le vamos a poner acá nombre. Nombre, ponemos dos puntos. ¿Ve? Ahí tenemos eso. Le damos clic afuera y me aparece ya nombre. Luego vamos a utilizar otra etiqueta. Vamos a poner acá. Ahí está esas guías para que nos sirvan más o menos tener idea de poner todo este alineado. Aquí podemos poner ¿qué? Teléfono. Teléfono. Ya tenemos dos ahí. Todo lo estamos trabajando acá con estas, con las labels. Vamos a hacer otra más. Y aquí le vamos a poner departamento. Departamento, dos puntos. Miren que acá ya no se ve porque no me alcanza. O sea, debo darle más ancho. Entonces voy a venir acá, le doy clic, muevo. Y ahí sí ya tengo. ¿Sí? Ya tengo ahí el otro. Nombre, teléfono y departamento. Esas solo son las etiquetas. Y eso es lo que se va a poner ahí, lo que me va a aparecer a la hora que yo trabaje o ejecute el formulario. Ahora, en estos, ¿cuáles podemos poner? ¿O qué es lo que vamos a ponerle ahí para la captura de datos, de información? Vamos a utilizar este, que es el cuadro de texto, que es parecido al que ya habíamos utilizado en el formulario anterior. Nos vamos a este cuadro de texto. Hay que ver y tener cuidado acá que no vayamos a caer encima. Si ustedes logran medio ver, ahí hay una parte en donde se ve que está, no se ven los puntos, no se ven las líneas ahí punteadas, las verticales y horizontales. Quiere decir que esto todavía forma parte de la etiqueta que estoy utilizando. Entonces, para no tener problema, me voy a poner acá, me voy a posicionar más acá, le voy a dar más o menos este espacio y ahí solo calculo para ver que quede alineado al otro. ¿Ve? Ahí está. Esto sería el nombre.
Yo puedo mover esto, puedo hacerlo más grande, más pequeño, y dependiendo de cómo quiera yo tener. Ya tengo nombre ahí. Vamos con otra. Le vamos a poner otro cuadro de texto que va a ser. Vamos a ver si lo vamos dejando igual, el mismo, más o menos el alineado. Ahí tenemos teléfono. Y podríamos de una sola vez agregar otro acá, otra etiqueta. Fíjense acá, por ejemplo, podríamos ponerle este género. Vamos a ver. Ya teniendo esto, podemos también aquí darle un control C, control V para copiarlo. Y ahí tenemos eso. Y vamos a ver, voy a hacer esto un poco más pequeño. Este lo voy a poner acá. Género. Vamos a ver si nos alcanza. Sí, ahí alcanza a acabar. También podemos nosotros aquí copiar esto. ¿Ve? Y no estarlo poniendo desde acá. Sobre todo esto lo podemos hacer si ya hemos aplicado algún tipo de formato, que después lo vamos a ver. Entonces venimos nosotros y trabajamos solo en una y después ya hacemos todo lo demás. El departamento, aquí podríamos aplicar esto, ¿ve? De hecho, fíjense que este de género lo podemos cambiar. Ya lo vamos a cambiar. Vamos en el departamento. Le vamos a poner acá este que ya no es cuadro combinado, sino que le voy a dar cuadro de lista. Vamos a poner cuadro de lista. Dejamos ese ahí. Y en el género quizás lo vamos a cambiar. Voy a eliminar este. Eliminemos el género. Solo le da suprimir. Y solo le damos suprimir. Y le ponemos este, el botón de opción. Puede quedar botón de opción acá. Y podemos dejar este otro acá. Y van a ver ustedes que aquí me aparece option. Este también, hacemos un poquito más grande y ahí aparece option. Entonces lo que podemos hacer es este, con estos. Y vamos a mover un poquito más para acá. Y en el option vamos a cambiarlo y le vamos a poner acá M masculino. Podemos entrar nuevamente y darle un espacio aquí. Y no, no me acepta espacio. Lo vamos a dejar ahí. Y este que sería F. Vaya, ahí está. Ve, aquí podemos seleccionar uno de estos dos, este o este. Bueno, el departamento ahí tenemos. Podemos también utilizar otra que sería este, el cuadro combinado. Quizás no sería más fácil ocupar el cuadro combinado porque de ahí podemos hacer una selección. Entonces, vamos a quitar este. Y vamos a poner este. Miren cómo es de fácil ir cambiando, quitando, eliminando, poniendo otro. O sea, se puede ir reajustando todo sin hacer tanto. No debemos, no, no necesitamos estar haciendo tantas cosas. Y tenemos también aquí la otra opción que ya la habíamos utilizado allá en el otro formulario, que son los marcos. Aquí ya era llamado como cuadro de grupo. Aquí están los marcos. Entonces venimos nosotros y podemos poner un marco acá que me cubra todo esto. Y aquí le ponen frame. ¿Ve? Aquí está el frame y aquí podríamos poner otra información. Podríamos utilizar, ¿cómo se llama? Como el estado, por ejemplo, podríamos poner aquí estado. Lo mismo podemos hacer acá para cambiarlo. Si tenemos problema para editar esto, vean que en la parte de la izquierda tenemos esto. Entonces, solo nos vamos a cambiarle en el caption. Le ponemos aquí estado civil. Le podemos poner el estado civil. Y aquí podemos utilizar y agregar ¿cómo se llama? Las opciones que tenemos. Este también, botón de opción, lo vamos a meter acá. Y hacemos esto más pequeño. Vamos a editar esto y le vamos a poner casado, casada.
lo hacemos más pequeño, un poco más angosto, copiamos. Y vamos a poner soltero, ahí está soltero. Otra más. ¿Qué? Viudo, viuda. Ahí tenemos las otras opciones. Y todavía tendríamos chance para otro. Miren, podríamos hacer ajustar este, ¿ve? Ajustemos de una sola vez esto y metemos otro más. ¿Qué podría ser el de? ¿Cuál es el otro que hay ahora? Acompañado, ¿verdad? Acompañado. Este sí, lo vamos a tener que hacer más ancho porque no nos cabe. Igual esto para acá. Acompañado, acompañado. Ahí está. Podríamos ver esto. Ya tenemos aquí un campo de nombre, teléfono, género, departamento, y ahí está eso. Ese es un formulario súper, súper sencillo. No lleva mayor cosa. Queremos ponerle algunos formatos. Unos formatos como hemos estado acostumbrados a hacerlo, porque me dice usted, no se ve del todo así como tan bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí están todos esos, todos los formatos los tenemos acá. De acuerdo, donde usted se encuentre posicionado, que tenga seleccionado, así le va a aparecer también el formato que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, digamos, podemos poner esto. Dentro de esto tenemos acá el back color, acá le podemos poner que resalte y nos aparece eso que está ahí. Miren, aquí en el back color y le podemos poner ¿qué otras opciones tenemos? Barra de título activa, podemos dejar eso también. Ah, y nos faltó aquí ponerle el título, no le pusimos título, entonces aprovechemos a hacer eso. Hacemos un poquito más grande el formulario. Vean cómo eso es así de poderlo utilizar, ¿ve? Y aquí seleccionamos todo y podemos bajar todos estos campos. Bajamos estos campos. Y metemos acá otra etiqueta. Acá vamos a poner etiqueta. Y le podemos poner acá en el label 5. Aquí podemos poner, editamos, formulario. Vamos a ver si nos cabe. Formulario. Datos. Pero. O no le pongamos formulario. Solo pongámosle datos personales. Ok, datos personales, ahí está. Ah, pero me va a decir usted, sí, pero ahí no se ve, no se queda bien, no se alcanza a ver, está igual que los demás. Ok, bueno, solo primero veamos de ajustar esto. Veamos de ajustar todo formulario, más o menos dónde va a quedar, y luego con esto, la guía que ya tenemos, veamos a dónde nos queda bien. Ahí para más o menos que nos quede centrado. Y nos vamos de esta parte de acá. Entonces vamos a encontrar aquí la parte donde está el font. Vamos a decirle que queremos que lo ponga negrita. Podríamos cambiar el tipo de letra también si usted quiere. Ahí busca otro tipo de letra. ¿Ve? Dependiendo de cuáles tengan ustedes ahí. Vamos a buscar una ahí que sea. Vamos a ver esto. A ver si no se ve mal. Voy a ponerle tamaño 12. Pero sí, quizás esa va a quedar muy. Esto le voy a poner. Tamaño 16 le voy a poner. Negrita, le voy a aceptar y ahí está. Hoy sí ya se ve mejor. Ya como encabezado, hoy sí ya parece que es encabezado. Seguimos aquí trabajando en esta parte de las propiedades. En todo esto que estamos acá teniendo. Aquí le podemos decir, aquí vamos a ir viendo. Como ya tenemos acá, ¿verdad? Seleccionado. Esta parte de acá, entonces ya le decimos, queremos cambiarle el color, pues ahí también tenemos para cambiar color aquí, ¿ve? Aquí le podemos decir, este no da mucho, entonces vamos a tener que buscar aquí a la par, donde dice, donde está la paleta. Esa tampoco da, vamos a buscar otro. Vamos a ver este sí ya se ve mejor. Así ya se ve mejor.
Y vamos a decirle que esto lo deje centrado, ¿verdad? Porque tiene que centrarse. Ahí más o menos, a ver. Solo vamos a volver a ver el back color. Veamos si tenemos un mejor color que eso. No. Ahí vamos a tener que ir cambiando, ¿verdad? Dependiendo de cuáles sean las opciones que vayamos poniendo, nos va a cambiar eso. Okay. Ahí tenemos más o menos para tener una idea de lo que puede darse. Sí. Ahora puede decir usted, pero aquí me están quedando, por ejemplo, esta de nombre, teléfono y todo eso no se va a ver bien. Y veamos, o sea, o quiere usted revisar y darle un preview de cómo se vería ese formulario, a ver si se vería bien. Entonces venimos nosotros, solo nos vamos acá a la parte superior donde están los controles. Aquí está un botoncito de play. Le damos play y ahí es como se va a ver. Así es como se vería, miren. Ahí tenemos mi primer formulario. Aquí están los datos personales. Aquí es donde empezamos a trabajar todo, miren. Aquí están las opciones esta. Aquí tengo la otra opción. ¿Ve? Que es el género. Entonces usted dice... esta no se ve como del todo bien porque se ve feo. Bueno, entonces cerramos y volvemos nuevamente acá. De hecho, este falta que, bueno, ya lo habíamos cambiado, no sé por qué cambió aquí. Ah, no le habíamos borrado esto. Aquí vamos a ponerle masculino y en la M nada más, y en este le vamos a poner la F. Vale, ahí está, hoy sí está. Vale, y en el back color podemos cambiarle acá. Vamos a ver. Podemos buscar una de estas opciones que tenemos acá, si es que queremos que se vea algún color, ¿verdad? Si no, le podemos cambiar también eso, que no se vea. Vamos a ver, aquí están todas las opciones. También tenemos para darle el ancho, si así lo quisiéramos. Aquí podemos abrir un poquito más esto para ver todas las opciones que se tienen. Y ahí tenemos la otra parte de la que es esto. Bueno, aquí no tuvimos problema cuando colocamos esto, miren. Pero esto sí va a haber un momento dado en que lo vamos a tener que cambiar si así fuera el caso. ¿Por qué? Porque en este punto, por ser esta, un grupo que se abrió y aquí ingresamos todas estas cajas de opciones que hemos puesto acá, que fue esta de aquí, no tuvimos problema en que cada una de estas sea independiente, pero digamos, si nosotros pusiéramos otra de estas aquí fuera de lo que es este grupo, entonces, ¿qué pasaría? Lo que pasaría es que acá yo solo podría, de estas cuatro, de estas seis en total, yo podría solamente escoger una. No como en este caso, que estas dos me pertenecen a uno. Este es otro grupo que se tiene. Pero ya para eso tenemos que hacer otra configuración y declarar y armar grupos independientes para que no tengamos problema a la hora de aplicarle esto que estamos haciendo. Entonces, nuevamente, aquí en este, ¿verdad? Lo podemos ver acá. Digamos, queremos darle que se vea negrita, entonces ya sabemos que aquí, que nos vamos a ir al font, vamos acá, y ya solo le vamos aplicando negrita. ¿Ves? Ahí ya tiene ese negrita. Ya lo podemos ver de esa manera. Así lo vamos haciendo también para los demás. En el caso cuando ya hemos empezado o estamos comenzando a hacer eso, ya tenemos bien definido cómo queremos hacer todo, como por ejemplo el que yo les mostraba al principio, entonces ya tenemos más o menos idea de cómo quedaría. Lo que se hace es que se puede crear el primer cuadro de esto y después solo se va copiando ya con todos los formatos que se quieren aplicar para que no estemos aplicándole a cada uno los formatos que se vaya queriendo poner. O sea, no le vamos, ahorita no, nos tocaría todo esto irle poniendo, aunque venimos nosotros y podemos seleccionar aquí. Seleccionamos esto, nos vamos al font, y le decimos que le aplique la negrita y ahí se los aplicó todos. Igual puede ser como este, se nos quedó. Nos vamos aquí al font, negrita. Y ahí tenemos eso. Y luego vamos a ver también aquí en el caso de poner, si queremos meter alguna imagen, también la podemos hacer. Que de hecho eso es lo que quiero que hagamos después cuando ya empecemos a trabajar eso. Ok, preguntas hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Alguien se me quedó?
¿O estamos bien ahorita ahí? ¿Cómo se entra el encabezado? Vaya, se posiciona acá. Tiene que seleccionar acá esto, el botón este, el cuadro. Y luego nos vamos aquí en la parte inferior donde dice Text Align. Aquí tenemos las tres opciones. Tenemos a la izquierda, al centro y la derecha. Le pone centro y ahí lo va a alinear al centro. Sí tiene que Okay. ayudarse con esto, ¿verdad? Para que ver dentro del formulario que esté centrado, por lo menos tener idea más o menos de cómo está centrado. Por eso es que tenemos las ayudas de estas guías, ¿ve? De estos puntitos ahí que son los que nos permiten a nosotros poder ver eso. Y igual aquí tenemos, miren, quiero ver, aquí hay un borde, mire, aquí ya tiene un color. Vamos a correr esto. Ahí está, ¿ve? Así, hoy sí, como ya le pusimos el negrita, ya se ve con negrita esto. Una vez cerramos ahí, vuelve nuevamente a esta parte para ver cómo, qué más se le puede ir cambiando. No quiere decir que con que usted ya tenga esto ya no va a hacer nada, o sea, no puede agregar nada, no, usted puede hacer y ya vio hasta dónde tiene el espacio para poder seguir creando más, le puede poner otras cosas más, no necesariamente solo eso, ahí le puede hacer más. Sí le salió hasta acá, ¿verdad? Vaya, este archivo sí hay que guardarlo como con formato de macro, porque si no, después ya no lo vamos a poder usar, no lo vamos a poder abrir. Entonces nos vamos a ir a archivo. Ya, nos podemos pasar de un solo cable. Voy a borrar esto acá. Le voy a dar archivo, guardar como, le voy a dar examinar. Y acá el formato que tengo que buscar es este. Libro de Excel habilitado para macros. Esta es la que tenemos que buscar. Tiene que quedar en este formato. Ya después solo le dice usted ahí a dónde lo va a guardar. Y le da el nombre. Vamos a poner acá formulario. Formulario 1. Libro de Excel habilitado para macros. Acuérdense, le damos guardar y ahí quedó ya. Y ya con ese podemos seguir trabajando después. Bueno, ¿alguna consulta que tengan con esto? Si no, vean si pueden hacer ahí algunas cosas, algunos cambios y lo que tengan ahí de consulta, la vemos el día de mañana. Voy a pasar la asistencia, así que los voy a molestar con eso. ¿Quiénes lograron ir cabal y que les salió hasta donde hemos hecho en este momento? Yo creería que varios, y no todos. Ok, nadie más falta. Ah, gracias, Brenda. Ya me puso Brenda. ¿Quién más? Juan Francisco también, Moisés también. Ok, vamos. Uno más, ahí vamos. Tres, dos, uno. Vaya, jóvenes, solo nos van quedando dos sesiones nada más. En estas dos sesiones que faltan, vamos a ver de terminar ese otro formulario. Así que vamos a tratar de irlo haciendo y irlo armando ya del todo, que quede ya completo. Gracias, se les agradece su asistencia. Nos veremos el día de mañana, si Dios quiere. Pasen feliz noche, que Sí, descansen. buenas noches. Gracias, buenas noches.